parents, welcome to las cosas del inglés, your channel where never be alone because your teacher is here to help you. Hi everybody, today we're going to be working with the sister sounds, right? Why are there sister sounds? Oh, because they are pronounced in the same positions with your lips or tongue. Se llaman sister sounds porque, como lo dije, se pronuncian en la misma posición de sus labios y de su lengua. The only difference es la vibración. La única diferencia es que unas vibran y unas no. Y ahorita los vamos a revisar. Ajá. Obviamente son necesarios conocerlos para pronunciar las palabras, pero más allá de eso también ver cómo se fusionan, cómo se incorporan cuando ya estamos hablando, ajá, o leyendo una oración. That is going to help you in your speaking fluency. Alright, so we're going to be checking at them, and I'm going to be explaining, yeah, quickly, not to make you bored at home, yeah, I hope. Okay, cool, bueno, vamos a ver, como les dije, bueno, tenemos estos sonidos, todos estos no tienen vibración, y estos sí tienen vibración, ahorita lo vamos a checar, pero ahorita lo que nos interesa es que se pronuncian con la misma posición de nuestros labios y lengua. Por ejemplo, tenemos B, B, B. Entonces, cuando pronuncio la P, no hay vibración. Para comprobarlo, te puedes tocar aquí. Y en la B, 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 hay vibración. Esa es la única diferencia, pero se pronuncian en la misma posición de acuerdo al sonido. Vamos a practicarlos una vez, ¿va? P, B, T, D, K, G. Algunos de ellos no existen en nuestra lengua, ajá, así que las tenemos que reproducir, como este sonido de thank you, y este they, no de día, they, de ellos, right? Oh my gosh, you say, ¿ah? Bueno, son los sonidos. Aquí representados en palabras, por ejemplo, vamos a practicarlos. Pie, buy, to, do, cake, gate, fine, vine, see, zebra, mention, mention, vision, 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 como television. Uno lo pone television, pero no es television. Con z, el sonido z. Uh-huh. Luego tenemos chair, joke, chair, joke. Thought, thought, pensamiento, thought, though, thought, though. Ven, aunque se escriben con TH, suenan diferente. Alright, that is pretty important. Ok, one more time. Los voy a practicar igual los sonidos y su palabra. Primero digo el sonido y luego la palabra. Uh-huh. P, pie, b, buy, t, to, do, k, cake, g, gate, fine, vine, see, zebra, mention, vision, vision, chair, joke, thought, though. Right? At home you practice, obviously, en casa tienen que obviamente practicarlos hasta que se los aprendan. I really recommend sister sounds to you to put it in practice. Después ya en otros videos los voy a ir viendo vocabulario para que ustedes puedan distinguirlo un poco más unas de otras. Right? Pero ahorita solo es por el propósito de ver en qué nos puede ayudar al momento de hablar, o de leer un texto. That's the most important for now, right? Cool. Bueno, ya tenemos esos sonidos que se llaman sister sounds, porque son sister
comentábamos, porque se pronuncian en la misma posición de los labios, la misma posición de la lengua. La diferencia es que una tiene vibración y una no. Alright, aquí ya las tienen, las que no tienen vibración y las que sí tienen vibración. Alright, cool. Bueno, vamos a observar por qué son tan relevantes. Por ejemplo, tengo esta frase, que es, ok, una vez más, más fuerte, ok. Entonces, decimos, si lo separáramos, diríamos, don't do that. Don't do that. Pero no podemos leerlo así porque nos pararía demasiado, ¿verdad? Don't do that. En que lo quieras hacer rápido, don't do that. Don't do that. Sería muy difícil. ¿Vale? Careful. Entonces, como ya sabemos que don't termina en T, y do empieza con D, y la T y la D son sister sounds, entonces veamos qué va a suceder. Don't, hagan de cuenta que pronunciamos don't, do that. Don't do that. Don't do that. Don't do that. Don't do that. Entonces, ustedes ya no tienen que estar separando don't do, no. Don't do that. La T prácticamente desaparece porque tiene la misma posición de la D, entonces controla la D. Don't do that. Don't do that. Don't do that. ¿Ya? Entonces es más free. Oh, don't do that. Don't do that. No. Don't do that. ¿Ves? Cool. Entonces ven por qué es súper importante. Porque tenemos las sisters, que es la T y la D. ¿Verdad? Entonces don't do that. Cool. Después tenemos esta oración. ¿Me puede ayudar a leerla? Ajá. Más fuerte. All right. Una vez más. All right. Entonces, tenemos que his. Nosotros que hablamos español, vemos la S y lo pronunciamos his con S. Pero déjenme decirles que se pronuncia con Z. His. His. Bueno, aún así, aunque digamos, bueno, ya lo pronuncian con S. Pero en este lado viene un sonido de la Z. Ajá. Recuerden que la S es S y la Z es Z. Tiene vibración. Entonces sucede lo mismo. La S y la Z, a pesar de esto, la S y la Z son sister sounds, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pronunciar solo una. Entonces quedaría he zebras, tomaría esta posición. His zebras were mine. Oh, his zebras were mine. His zebras were mine. His zebras were mine. His zebras were mine. Entonces ya nos decimos, his zebras were mine. His zebras were mine. Porque no nos va a permitir tener fluidez. Nada más decimos, his zebras were mine. His zebras were mine. His zebras were mine. ¿Vieron? Y entonces ya puedes hablar más fluido. Right. Mucha práctica at home. A lot of practice. Ok, después tenemos ahora esta oración que es separado. That cup belongs to my dad. Right. Pero no queremos leer así ni hablar así. Right. Entonces tenemos que ahora vemos que la letra P, su sister es la B. Right. La B. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Alright. Prácticamente la P se va a desaparecer. Y ahora diríamos, that cup belongs. That cup belongs to my dad. Oh, that cup belongs to my dad. That cup belongs to my dad. You have to say, that cup belongs to my dad. That cup belongs to my dad. ¿Vieron? Me trabo. That cup belongs to my dad. Oh, that cup belongs to my dad. That cup belongs to my dad. Entonces, son pequeños detalles que si nadie nos los explica o no lo intentamos buscar o saberlo, el por qué eso no nos permite y nos sentimos raros porque lo intentamos. No es que no puedo, es que hablan muy rápido. Yes, they speak fast. Well, probably because they have this kind of fusion sounds, yeah, like contractions they do. To create a new sound, all right? But well, we're trying here.
we're not native speakers, so we need to pay attention to this to help us and to be understood much better. Cool. Veamos la siguiente. Ahora tenemos I like guitars o guitars. Ajá, las estrellas vienen tars. Guitars. Entonces, like, su sonido es la K. Termina en K. Right? Like, la E no suena. I like guitars. Ajá, Vemos que la K y la G son sister sounds. Alright. Entonces, vamos a eliminar una de las dos. Ajá. I like guitars. Adiós a la K. Y solo diría, I like guitars. Yeah? I like guitars. Entonces, ¿qué sucedió? I like guitars. Es que ya no tienes que pronunciar I like guitars. No, I like guitars. ¿Ya? Entonces, pues obviamente tú ya te vas a escuchar más fluido porque solo vas a decir I like guitars directamente, porque ya fusionamos el de la K con la G, pero le damos preferencia a la G. Yes? Not confusing? Yeah, sometimes it's difficult to explain, right? Okay, cool. La siguiente. My love versus your wristwatch. Entonces sucede lo mismo. En este caso tenemos my love, la F y después viene la V. La F y la V son sister sounds, quiere decir que se van a fusionar. Alright. Entonces quedamos que al ser sister sounds, bueno, entonces my love versus. Bueno, ya saben que la no sé. My love versus your wristwatch. Aquí hay otro. Wrist, no pronunciamos la W. Entonces queda la R. Tenemos dos R's. Entonces no es necesario. Your wrist. Your wrist. Entonces decimos, en cuenta como si fuera una sola. My love versus your wrist. Your wrist watch. Oh, my love versus your wrist watch. Your wrist watch. Entonces ya solo tenemos una sola en esta. Wrist. Your wrist watch. Right? Interesting, right? Entonces tenemos que ir poniendo atención. Cuando tengan tiempo en pequeñas conversaciones, lecturas, observen eso y traten de leerlo usando, bueno, ahora fusionando los sister sounds. Cool. Let's check next one. She left with them. She left with them. Entonces, ¿qué sucede? She left. Okay, no problem. She left with. Sin embargo, them, se suena con su gemelo, them. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, adiós, decimos, she left with them, she left with them, oh, she left with them, she left with them. Entonces, si se dan cuenta, los sister sounds están fusionados, pero le dimos preferencia a este ya no. She left with them. She left with them. She left with them. Entonces, eso no es de que hablen ellos tan rápido, sino que tienen un montón de fusiones en los sonidos. ¿Alright? Y esto pues nos va ayudando. Ya en los otros videos ya les expliqué algunos y ahorita me enfoqué en estos porque son muy interesantes. Al menos yo lo considero. Sister sounds that is going to help you. ¿Yeah? Cool. The last one. Yeah, the last one is not a problem for you, right? Okay, Mary has a, ya saben que la consonante con la vocal las unimos, ¿no? Mary has a lot of
escrito of, en realidad no se pronuncia of, se pronuncia of con V. Ajá. Como es así, schwa y así, of. Maria has a lot of, yeah, it's interesting. Pero sucede lo mismo, no importa. En este caso, friends empieza con F. Entonces, nosotros, aunque no sabíamos eso, pues solo vamos a pronunciar una F. Ya no diríamos, Mary has a lot of friends. No, Mary has a lot of friends. Adiós con esta F y nada más. A lot of friends. Mm-hmm. Mary has a lot of friends. Ya dice, has a lot of friends. Mary has a lot of friends. No, Mary has a lot of friends. Has a lot of friends. Right? Well, es una de las cosas que les quería yo compartir, que considero importantes y que les va a ayudar en su speaking. Ajá, y son los sister sounds, right? But you have to practice every day, yeah? So that you do it automatically, yeah? That's pretty, pretty necessary. Well, I hope you like this video. If you like, thumbs up, subscribe, and invite friends, right? Entonces, no olviden darme like, suscribirse e invitar más amigos para que tengamos más personas y podamos apoyar a muchas más personas que están pasando con el mismo problema de la pronunciación, que no tenemos fluidez. Y les recomiendo todos mis videos en los que son de Speaking Confidence. Cool? Well, it's been a pleasure and I'll see ya.